Óscar Montes de Oca Rosales rindió protesta como fiscal general de Quintana Roo ante el Pleno del Poder Legislativo tras ser electo con 22 votos a favor y ocupará la titularidad de la Fiscalía para los próximos 9 años. Pese a ser el que tiene menos experiencia en el actual sistema de justicia penal acusatorio, los legisladores, en especial los panistas, priorizaron su experiencia de más de 30 años en la Procuración de Justicia de acuerdo al currículum presentado y que prácticamente los dejó satisfechos en su comparecencia con datos duros y una estructura real para combatir el tema delincuencial. Rechazaron al interino Gustavo Salas porque no presentó un plan de trabajo y una estrategia de trabajo. En tanto, en julio, César Moreno Orenay les pareció un buen perfil con su discurso bien estructurado, pero puso más en relieve más el trabajo amigable en la institución. Lejos de una estrategia real para combatir la delincuencia que hoy daña a Quintana Roo.